Ay, mi madre. Amigos televidentes, estoy conversando con mi buen amigo Urbinito y me está diciendo unas cosas muy, muy simpáticas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué aquí, bueno. ¿Tú sabes cómo es esto? Sí, Urbinito, ya usted lleva bastante tiempo aquí, ¿eh? Sí, pero ¿te preocupa eso? Me lo estás diciendo como si fueras un familiar, como si yo viviera en tu casa. No. Yo te molesto, ¿tú quieres que yo me vaya? No, para nada. No, porque esa ironía, llevas mucho tiempo aquí. No, al contrario, sí, le he cogido muchísimo cariño. Ah. De verdad, y los amigos televidentes también, por supuesto. Pero bueno, yo me imagino que si ya lleva bastante tiempo aquí, usted al principio estaba un poco reacio, ¿no? Que muchas cosas no le gustaban. Ahora sí, hay algunas cosas que le gustan ya, ¿no? Mira, chico, yo te voy a ser sincero. Ah. Tampoco yo tengo una venda en los ojos. Claro, claro. A mí esta zona es una zona bonita. Me sí, gusta. Sí, bonita, muy bonita. Pero yo también tengo que decirte, no acabo de adaptarme, Carlos Otero. ¿Por qué? La crisis esta que hay. Yo no sé vivir en crisis, mi hijo. Además, yo no entiendo lo que es una crisis donde haya de todo. Así ustedes más nunca van a entender ni van a saber dónde está el problema para mejorarlo. Claro, claro, lo entiendo, lo entiendo, sí. ¿Y qué es lo que menos le gusta? A mí lo que menos me gusta es la sobreprotección que tienen aquí, en este lugar, con los animales. Bueno, eso sí es ley en este país. Sí, aquí sí. Aquí los animales hay que cuidarlos muchísimo. Sí, pero no sobreprotegerlo, mijo. Oye, yo vivo en un puro nervio y en casa de la tía mía. ¿Por qué? Mi hijo, anda un mosquito desde que yo llegué en el cuarto. Ya está de este tamaño de la sangre que me ha chupado. Yo no me atrevo a aplaudirlo. ¿Y si me busco un problema con la sociedad protectora de animales de eso? Claro, sí, es verdad, lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, tampoco hay que exagerar. A ver, ¿a usted le gustan los animales domésticos? No. ¿Tampoco? No, mira, no quiero buscarme problemas con nadie. No es que no me gusten, es que yo he tenido problemas con ese tipo de animales. Ah. Yo tuve uno en mi casa. ¿Sí? Como 5 años y me desestabilizó la familia completa. No te creo. Problemas con los muchachos, problemas en el mismo matrimonio, problemas con los vecinos. Wow. Y eso que yo la tenía trancada. Que esa apenas salía casi las 24 horas, wow. Trancadita ahí, y cuando un día más que otro día la sacábamos al parque o a la calle, sí. Yo la sacaba con cadena y con el bozal puesto, wow, pero un día en un descuido de eso que salí con ella, que la saqué, me mordió una vecina. Ah, caramba. Ahí mismo aproveché y se lo dije a la mujer mía, mira chica, yo lo siento mucho, yo sé que tú la quieres mucho. Pero se tiene que ir. Será tu madre, pero se tiene que ir de la casa. ¿Entiendes? ¿Tú nunca has tenido una suegra? Muchacho. Está bien, Benito. Bueno, vamos a la familia al lado. Vamos a escribir, vamos a leer la carta que le mandaron a usted. Dice así, Benito, le escribo porque estoy preocupado con mi esposa. Ella siempre ha sido una muchacha muy dispuesta para todo, trabajadora, ordenada, ágil. Y yo me siento muy bien a su lado. Porque como trabajo todo el día frente a una computadora haciendo diseños y programaciones, ella me es muy útil. Hace un tiempo, llevé a un mecánico a la casa para cambiarle el procesador a la computadora, porque estaba un poco lenta. Ahora la máquina está bien, pero la que se me ha puesto lenta es mi esposa. Oh, está como bloqueada. Lo que más me preocupa fue que me dijo que el mecánico era muy bonito. Aconséjeme. Saludos, Gumercindo, el desesperado de Jayalía. Imagínate ahora cómo aconsejo. Yo de eso de computación no sé mucho, pero bueno, como cosas familiares hay que aconsejar a un hombre. Claro que sí. Y usted tiene mucha experiencia, claro, con cosas sí. De familias. Claro. Vamos, Ronte. No, todavía los muchachos están aquí. No. Sí. ¿Serio? Venga, Guajiro, venga para acá. Qué gusto me ha cogido la cantadera. A la crisis. Pero tengo una noción en cuestiones del amor. Cámbiale el procesador a ella también, Gumercindo. Que si un mecánico lindo te puso mal a la cosa, es que un software de tu esposa entró en conflicto con Windows.